Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos ya al décimo capítulo del anti-videoblog dedicado a Trasandino de los Andes. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya estamos en nuestro décimo programa y a lo mejor más de alguna persona podía pensar de que luego del resultado ante Audax estábamos muertos. Nada que ver, señores, todo lo contrario, estamos más vivos que nunca. Sabemos que queda más de una rueda todavía. Y en algunos momentos vamos a decir el por qué creemos que Trasandino todavía puede repuntar y todavía puede quedarse con el primer lugar de este torneo de transición de segunda división. Primero que todo, agradecer a todas las personas que han dado su like, que han tuiteado este programa, que lo han compartido, que se han pasado el rumor, cada día son más. Yo estoy viendo las estadísticas, realmente me sorprenden. Así de que un saludo a todos ellos y vamos primero con lo que viene en este programa. A ver, Trasandino, Audax Italiano. Ustedes saben de que, ya por razones que no vale el caso explicar, yo no voy a los partidos de visita. Me estoy pareciendo a Luis Cabrera en eso. Un saludo para él. Pero siempre tengo mis informantes en cancha que me están comunicando lo que está ocurriendo. Y esta vez tampoco fue la excepción. Y me tengo que quedar con la impresión de que fue un partido donde Trasandino hizo todo lo posible para traerse un mejor resultado. Yo en lo personal creo de que muchas veces la situación no está para pedir más cosas y en ese aspecto yo creo de que lo que se dio en la Florida, lamentablemente, por más que nuestro deseo era otro, era lo lógico. ¿Y por qué digo que era lo lógico? Porque Trasandino, y me voy a quedar con una palabra que dijo el dirigente Alex Corteza al programa Onda Deportiva, que fue el que transmitió el partido. Trasandino tenía la mitad del plantel mirando el partido. Y no porque quisieran, sino porque estaban o expulsados o suspendidos. ¿Qué podemos decir ante esto? De que igual, por más que nuestro inconsciente nos decía de que Trasandino podía sacar un buen resultado allá, la realidad nos decía de que teníamos la mitad de posibilidades menos, porque tenemos la mitad de jugadores lesionados. De hecho, tenemos que solo ver de que un jugador con mucho futuro, que es Matías Olivares, que todos sabemos de que tiene características más ofensivas que defensivas, fue mandado al sacrificio para marcar la banda. Lo mismo que Jaime Piñones, que nunca ha sido lateral. O sea, estamos viendo una verdadera crisis en lo que es Trasandino a nivel de plantel, porque tanto por lesionados y por suspendidos, el técnico Hernán Sáez ha tenido que armárselas como más ha podido, y por lo mismo creo yo de que lo que se dio ante Audax igual fue bastante meritorio, considerando de que este elenco había goleado a Iberia, había goleado a Temuco, y contra Trasandino le costó bastante, y por lo mismo me quedo tranquilo. No conforme, porque obviamente después de una derrota uno no puede estar ni contento ni nada de eso, pero sí me quedo tranquilo porque a veces hay que reconocer y ser justo y decir que no había por dónde. Y en este caso yo siento que no había por dónde. Así que igual el mérito a la gente que estuvo ahí hinchando por el TRA, tengo entendido de que los jugadores lo dieron todo. Ya me voy a referir al caso de Leandro Rubilar, que ha sido bastante comentado en los medios locales. Yo en lo particular tengo mi opinión propia. Y bajo ese punto de vista, siento yo de que no hay que perder la cabeza. En lo personal, siento yo que ya hay que olvidarse esta primera rueda. Yo creo que el partido con Colo-Colo está igual o más difícil que el partido con Audax, porque lamentablemente tenemos poca mejoría en lo que se refiere a altas en el equipo. Ojalá pudiera estar Eduardo Pizarro, sería una ayuda tremenda si es que se logra recuperar para ese partido y logra estar. Pero no tenemos ningún antecedente confirmado respecto a que el Chacal pueda volver a vestir la camiseta del Cóndor en este partido. Yo creo de que se viene un partido complicado, que Colo-Colo va a venir con un equipo muy similar al que presentó el día miércoles ante Unión Española, donde realmente tiene un equipo que cualquier otro plantel de primera división desearía ciertos nombres. A ver, nombremos algunos: Mirko Paso, Rafael Caroca, Lucas Domínguez, Matías Cardacho, Felipe Flores, Gerson Martínez, Christopher Penros, Penros, no Penrois, como dice nuestro amigo Urufla. O sea, el técnico Hugo Valladares tiene con qué regodearse
para armar un equipo competitivo y presentarlo contra San Diego. A mí, en estos momentos, si me dicen Trasandino va a empatar con Colo Colo, yo lo firmo. Y no porque sea ratón, es porque yo veo que Trasandino, entre lesionado y suspendido, realmente tiene muy complicado el panorama. Y en este sentido yo siento que ya hay que ser estratega y hay que empezar a mover las piezas pensando en el resultado final y no tanto en el resultado de un partido. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo en lo particular, y de hecho se lo manifesté a mucha gente cuando empezó todo este tema de la segunda división profesional, luego de ver el fixture, en lo particular siempre pensé que Trasandino en la primera rueda tenía que rescatar la mayor cantidad de puntos posible, porque en la segunda, cuando vinieran todos los partidos de local, porque ojo, de que Trasandino ha jugado 4 partidos de local y 6 de visita hasta el momento, en la segunda rueda eso se da vuelta. O sea, vamos a tener más desplazamientos cortos. O sea, vamos a jugar más en el estadio regional y no vamos a ir tanto al sur. Tenemos un dueto más o menos complicado, que es en las fechas finales Antiver y Temuco. Pero en lo que es la generalidad de la rueda, el plantel se va a desgastar menos porque va a viajar menos, porque va a jugar más de local. Entonces, bajo ese punto de vista, yo en este partido apostaría a tratar de rescatar un punto que sea, porque no tengo más plantel. En cambio, ya la próxima semana, cuando tengamos que visitar a Ñublense en el estadio de Chillán Viejo, vamos a tener a Juan Pablo Vera, vamos a tener a Juan Pablo Arenas, probablemente vamos a tener al Chacal Pizarro, vamos a tener a Fidel Córdoba, que vuelve luego de su sanción. Muchos me dirán, pero es que cumple el 14. Ojo, Ñublense juega los días lunes y eso es un día 15, así que Fidel Córdoba estaría jugando ese partido. Así de que, a no perder la cabeza, yo siento que en la segunda rueda Trasandino va a remontar con todo. Yo creo de que, y se lo estoy diciendo ahora, con tiempo, para que después no me digan que me subí al carro de la victoria, Trasandino yo creo que en la segunda rueda es capaz de ganar el torneo. Yo creo de que va a dejar muchos partidos de local, va a dejar los puntos acá y va a ir de visita, y no me extrañaría que tal como lo hizo el año pasado en San Fernando, que tal como lo hizo el año pasado en Valdivia, que tal como lo hizo en San Antonio, vaya a dejar un verdadero, si se podría decir, terremoto futbolístico, tanto en Los Ángeles o en Temuco cuando tenga que ir para allá. Porque Trasandino, cuando encuentra el hilo, lo encuentra con todo. Y todos sabemos cómo es Hernán Sáez, todos sabemos cómo es el Manteca González, la mística que le meten al equipo. Y ahora yo siento de que en este partido, yo me recuerdo mucho el partido con Colchagua del año pasado, cuando jugó, no habían más que 14 jugadores y jugaron todos. Yo me acuerdo que esa vez Gregory Savera salvó 3 mano a mano, pero hechos, eran goles que estaban cantados. Matías Olivares era el más pequeño del plantel y jugó, debutó ese día porque no había más jugadores. En este caso contra Colo Colo yo siento que es similar. O sea, Hernán Sáez, yo no sé cómo va a armar el equipo, porque veamos también, está Camilo Peña afuera, Jason Jara viene, está luchando mucho con un tema de una lesión, lo mismo que Luis Jara. O sea, si vemos hombres que estén al 100%, hay pocos. Billy Manzano también está lesionado, Bastián González saliendo de una lesión. O sea, en Trasandino nos llegó la noche en el aspecto físico y en el aspecto de los suspendidos. Ya vamos a hablar un poco también de ese tema, porque hay mucha gente que habla con mucha propiedad criticando a Trasandino por el tema físico. Yo creo que esa gente es ignorante y se los vamos a aclarar aquí. Así de que en ese aspecto damos por cerrado lo que va a pasar finalmente este domingo a las 16 horas cuando venga Colo Colo a jugar contra Trasandino. Yo en lo particular, y lo vuelvo a decir, si me dan un empate yo lo firmo, porque siento de que Colo Colo viene con muy buenos jugadores y que Trasandino está muy diezmado. Así que yo creo que cuando no se puede, no se puede. Así que si hay que firmar un empate, yo lo firmaría. Ahora, si se puede ganar, espectacular. Pero yo voy con esa expectativa al estadio este día domingo. Ahora bien, vamos a tocar el tema de Leandro Rubilar. Y en este aspecto quiero referirme un poco y hacer un poquito de historia,
con lo que pasó el año pasado con Luis Jara, más o menos en esta misma fecha. A lo mejor no en lo que es tangencialmente el mismo día del calendario, pero sí en la mitad del torneo, porque yo me acuerdo cuando a Luis Jara se le critica y todo el directorio, o sea, no todo el directorio, pero sí parte del directorio estaba disconforme con él, y muchos hinchas pedían la cabeza de Luis Jara. Fue más o menos en la mitad del torneo, en ese mítico empate 1-1 con Fernández Vial. Esa vez todo el mundo decía, fuera Luis Jara, Luis Jara cero aporte, Luis Jara está retirado, y Luis Jara, y todo lo que se podía decir de Luis Jara se le decía. Y, a ver, yo también soy bastante honesto, yo también pensaba que se tenía aquí. Pero ¿qué pasó? Hay cambio de técnico, llega Hernán Sáez, y Luis Jara se mantiene en el equipo. A muchos nos extrañó, dijimos, a lo mejor con Hernán Sáez Luis Jara no va a jugar más. Y empezó a jugar, empezó a agarrar ritmo, le mete el gol a San Luis en Copa Chile, y desde ahí no paró. Y no paró hasta el punto de convertirse, en mi modesta opinión, en uno de los mejores volantes de creación de la tercera división del año pasado. Al punto que tuvo la frialdad que no ha tenido pero ningún otro jugador de Trasandino en su posición 20 años atrás, y que es en una final definir un penal. Puede sonar muy fácil, pero dale a cualquier jugador un penal en una final, no todos lo van a hacer, y Luis Jara con categoría va y lo hace. Y después Lucas Triviño hace el 2-0 y se desata la fiesta, un día que jamás vamos a olvidar. Pero eso pasaba con un jugador que todo el mundo lo estaba matando. Yo les quiero recordar que el año pasado el otro jugador que estaba en duda si era mejor que Luis Jara o no en esa posición era justamente Leandro Rubilar, quien está siendo duramente criticado por la prensa y por algunos hinchas. A ver, yo creo de que aquí estamos en un torneo corto. Ya estamos metidos en esto. Yo creo que estar echando gente es diezmar el plantel, sobre todo donde estamos tantos suspendidos y tantos lesionados. Yo creo que echar a uno sería perder el tiempo y ser poco inteligente. Porque por lo que se ve, Leandro Rubilar entrena bien, es un buen elemento. Simplemente no se le han dado las cosas futbolísticamente. A lo mejor hay un tema de posición en la cancha, algo que lo tendrá que ver Hernán Sáez. Yo estoy seguro que lo va a ver, porque para Hernán Sáez, Leandro Rubilar era número puesto en este plantel para el 2013. Era su primer refuerzo junto con John Agüero. Y yo creo que por algo lo era. No era porque se lo ganó en una rifa, era porque tiene confianza en sus condiciones futbolísticas. Yo en lo particular creo de que Leandro Rubilar tiene todas las condiciones para hacer lo mismo que hizo Luis Jara el año pasado, o sea, para taparle la boca a todo el mundo. Aquí hay dos opciones: o hundimos a los jugadores o los levantamos. Yo me la voy a jugar por levantar a Leandro Rubilar. ¿Por qué? Porque yo creo que es un buen muchacho, yo creo de que tiene las condiciones técnicas, a lo mejor no marca, como dicen algunos por ahí, pero yo en lo particular creo que Trasandino es un equipo donde todos marcan y todos atacan. A lo mejor eso tiene que mejorar un poquitito, pero tampoco es un tema de exclusiva responsabilidad. O sea, veamos lo que pasaba en la primera rueda, donde no hubo un volante tapón estable. O sea, y cuando me refiero a volante tapón estable, me refiero a alguien que se haya formado como volante tapón. ¿Por qué? Porque, a ver, veamos quiénes son volantes tapón en Trasandino, pero de cuna. Jaime Piñón. A ver, ¿quién más? Nómbrenme uno más. No hay. Entonces, muchas veces se notaba de que Leandro Rubilar a lo mejor no corría, según algunos, ojo, según algunos. Pero yo sé y me he dado cuenta de que Hernán Sáez lo que quiere son jugadores ida y vuelta, y obviamente no todos van a ir y todos van a volver. No hay máquinas, aquí no tenemos un tipo de jugador así, ¿ya? Aquí siempre van a haber estados ideales de rendimiento y rendimientos bajos, y bajo ese punto de vista Leandro Rubilar va a tener una oportunidad nueva para reivindicarse en lo que es esta segunda rueda. Y yo creo que él, mientras más metido esté en la creación, es donde mejor va a andar. Ya, porque, a ver,
hay jugadores a los cuales uno no les puede pedir quitar. Yo no sé cómo lo hizo Hernán Sáez con Luis Jara, porque Luis Jara, yo me acuerdo que es Luis Jara en una rueda y Luis Jara en otra rueda. A lo mejor el discurso con Luis Jara resultó, pero a lo mejor con Leandro Rubilar tenemos que tener otro tipo de discurso. Tenemos que bancarlo de diferentes formas. En ese aspecto a lo mejor los hinchas también podemos hacer algo. Leandro Rubilar es un jugador que yo, por lo que me he dado cuenta, a diferencia de Luis Jara, en lo que es los medios sociales, porque en persona Luis Jara es muy buena persona, pero en los medios sociales Leandro Rubilar es bastante abierto. Entonces, bajo ese punto de vista, a lo mejor le hace falta un poquito más de estímulo de parte de los hinchas. Así que yo, en lo particular, llamo a levantar a los jugadores y no hundirlos. Pero ojo, aquí no estoy siendo ciego diciendo de que hay que tratarlos como estrellas. No, aquí yo estoy siendo inteligente, porque quedan 12 partidos. Si las cosas no funcionan después de 12 partidos, a la hoguera. Y totalmente de acuerdo. Pero ahora no podemos inscribir más jugadores, no podemos echar más gente, así de que lo que tenemos que apoyarlo. Y en este aspecto, si tenemos un jugador que hasta el año pasado era uno de los mejores volantes de la tercera división, yo me la juego por bancarlo. ¿Ya? Eso es el tema de Leandro Rubilar, que yo en lo particular espero de que se pueda destapar a partir del partido con Colo Colo o en los que vengan. Da lo mismo, lo importante es que su talento se pueda recuperar y pueda volver a ser el Rubilar que brilló en Colchagua el año pasado. A ver, ¿qué otras cosas tengo para decirle? Bueno, a nivel general ya hemos hablado prácticamente todo lo que teníamos preparado para este programa, porque los temas se fueron superponiendo unos a otros. Entonces, solo nos queda pedir de que la gente se haga socia ahí en el stand de la Filán, donde está la tía Rosa ahí atendiendo a los socios. Son 4.000 pesos al mes. Igual, si tú te haces socio, termina ahorrando 1.000 pesos en lo que son los partidos de local, que en esta pasada van a haber muchos más, porque en esta segunda rueda Trasandino juega más de local. Así de que en ese aspecto, que no se extrañen si el equipo verde empieza a remontar de a poco. Yo, en lo particular, si me preguntan a mí, yo creo que Trasandino con Colo Colo va a sacar el empate. Ojalá gane, pero ya con el empate me voy contento. Y ya a partir del partido con Ñublense, Trasandino empieza a ganar y nadie lo para. ¿Ya? Eso es lo que yo creo, al menos. Y me la voy a jugar porque sea así, al menos alentando desde este humilde programa donde queremos construir y no destruir. Que quede claro. ¿Ya? Amigos, ese fue el anti-video blog de Trasandino de los Andes, ya la 10ª edición. Saludos a todos, incluso a los que se andan metiendo en cosas que no deben. Y también un saludo, bueno, ¿por qué no decirlo? Un saludo a toda la gente nomás. Ya, no vamos a pelear con nadie día. Ya, nos vemos el domingo en el estadio y a alentar con todo el cóndor.